Pues enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada. Thank you.
Consentimiento la Virgen concibió y permaneciendo Virgen Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Santos profetas, que la salvación que la vida de nuestros
Al celebrar en este día de la Anunciación los comienzos de la salvación de los hombres, llenos de alegría oremos diciendo que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad, como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu palabra. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que Santa María socorra a los pobres, levante a los decaídos, consuele a los tristes. Interceda por las vírgenes, por las madres y esposas y por todas las jóvenes y niñas. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta basílica en la gran solemnidad de la Anunciación del Señor. En esta Santa Misa pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de la basílica. Pedimos por Óscar Gutiérrez Farías y la familia Gutiérrez Aguirre por sus intenciones. Cada uno de los concelebrantes tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos y bendecimos, te adoramos. Por el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Señor, lo que deseas.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel:
¿cómo podrá ser esto, puesto que permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Existen testimonios de la celebración de esta fiesta, de esta solemnidad de la Anunciación del Señor desde el siglo VI de nuestra era. Siempre se ha celebrado exactamente 9 meses antes de la Natividad del Señor. Incluso en algunos lugares era tan importante esta fiesta que, por ejemplo, en la ciudad de Florencia y en Pisa, el 25 de marzo, era el comienzo del año, la fecha en donde ellos empezaban a contabilizar los años. Y la palabra de Dios hoy nos invita a reflexionar diversas cosas. En primer lugar, la actitud de la Santísima Virgen. Ciertamente a ella se le pedía una misión tremendamente difícil, la de ser madre del Salvador. Una misión difícil a corto plazo, porque ¿cómo le iba a decir a José que el hijo que estaba esperando había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Luego, a mediano plazo, ¿cómo iba a educar a este niño? Y luego, a largo plazo, todos los sufrimientos que implicaban el ser madre del Salvador. Ciertamente ella en este momento no se los imaginaba. Pero ante esas realidades, ella se pone en las manos de Dios. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y es la actitud que debemos tener nosotros siempre, aun cuando el Señor nos pida cosas difíciles, complicadas, nuestra vocación. Siempre Él está a nuestro lado y hay que ponernos en esa misma actitud que tuvo la Santísima Virgen, o sea, ponernos en las manos de Dios. Este Hijo de Dios se encarna, pero viene para hacer la voluntad del Padre. Es lo que hemos dicho en el Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es lo que menciona también el texto de la carta a los Hebreos. Y para nuestro Señor Jesucristo,
Esto tampoco fue fácil. A lo largo de su vida, siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Desde que era niño, se pierde en el templo, les dice a sus padres: no saben que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre. Pero él tuvo tentaciones, ciertamente, y esas tentaciones consistían en hacer a un lado esta voluntad del Padre, como cuando San Pedro, después de que Jesús anuncia la ida a Jerusalén, en donde va a sufrir y a ser maltratado y a ser crucificado y luego resucitar, trata de disuadir a nuestro Señor, y entonces Jesús expresa una frase muy dura: apártate de mí, Satanás, indicando que eso para él era una tentación fuerte, no cumplir la voluntad del Padre. O cuando estaba en la cruz y unos le dicen: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí para que nosotros creamos. Y Jesús permanece cumpliendo la voluntad del Padre. O también en el huerto de los olivos, él sufre de una manera tremenda ante la muerte que se avecinaba, y sin embargo se somete a esa voluntad del Padre. Y es también la vida a la que estamos llamados nosotros, ir cumpliendo la voluntad del Padre en todo momento, ir descubriéndola a través de la oración y de lo que Él nos va señalando en las distintas circunstancias de nuestra vida, y pedirle esa fuerza para perseverar en ella. Y además, esa voluntad del Padre, entre otras cosas, implicaba la donación plena y total de Jesús, el que se entregara en sacrificio por la salvación de todos. En el Antiguo Testamento, pues, las personas llevaban a sacrificar a los animales, pero pues no había el sacrificio de sí mismo, era un sacrificio externo a ellos. Pero Jesús se ofrece a sí mismo, y para eso también Él viene a este mundo, para eso se encarna, para darnos la salvación plena a través de su pasión, muerte y resurrección. Nosotros estamos llamados a unirnos al sacrificio de Jesús a lo largo de nuestra vida. Esta unión se realiza de manera muy importante en la Eucaristía, donde Cristo se ofrece al Padre y nosotros nos ofrecemos también al Padre juntamente con Cristo. Y le vamos ofreciendo nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestros dolores, nuestras penas, nuestros logros, todo lo que vamos viviendo. Nuestra vida debe de ser una ofrenda plena al Padre, tratando de asemejarnos a Cristo Jesús. Demos gracias, pues, al Señor por la encarnación de su Hijo, que quiso asumir nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. No acabaríamos de agradecer nunca al Señor por ello. Su encarnación, al igual que la creación, al igual que la redención y la obra de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo eso, pues, es la prueba más grande del amor de Dios hacia nosotros.
de pie. Hoy hay una particularidad en el credo, vamos a decir, el credo niceno-constantinopolitano, y cuando, digamos, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, ahí nos detenemos, nos hincamos y nos adoramos unos momentos este misterio, esta obra de la encarnación del Hijo de Dios, y continuamos después el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por obra y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar hoy el inicio de la salvación del linaje humano, oremos, hermanos, y digamos con fe que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros, para que el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obediente, conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humanidad al Señor, y a nosotros nos ayudó con su obediencia. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Verbo de Dios, que al hacerse hombre en el seno de María, cumplió las antiguas profecías, realice también con su encarnación los anhelos y esperanzas de los pueblos, que aún ignoran la presencia de Dios en el mundo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para el que enaltece a los humildes y colma de bienes a los hambrientos, de fuerza a los decaídos, consuele a los tristes y conceda su ayuda a todos los que sufren. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para el que miró la humillación de María, su sierva,
ponga también sus ojos en nuestra debilidad y haga obras grandes en nosotros. Oremos. Llena de gracia, interceda por nosotros. Por Óscar Gutiérrez Farías y familia, Gutiérrez Aguirre, por sus intenciones. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Dios nuestro, que escogiste a Santa María Virgen como Madre del Salvador, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que, siguiendo el ejemplo de Santa María, poniendo en ti toda nuestra esperanza, obtengamos en abundancia los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres, para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José,
los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, que por esta comunión fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición solemne hago la intención de bendecir a los niños pequeños que sus padres traen para presentarlos ante la Santísima Virgen, bendecir a los objetos religiosos como imágenes, medallas, escapularios, rosarios, etcétera, y bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. A cada invocación responden amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones, que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida, que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.